¿Es difícil enseñarle? Pero primero no todos los caballos valen por esto. ¿No? ¿Alguno solo? Tiene que tener un caballo con temperamento, con ganas de jugar, tiene que tener un caballo que le guste eso. ¿Y este es juguetón? Este es muy juguetón y además tiene que tener un caballo bastante fuerte. ¿Y este lo es, no? Porque así de culo. Por eso el caballo tiene que tener un dorso. Fortísimo, ¿no? Fortísimo. ¿Y mucho tiempo para que aprenda todo esto? Yo empecé este caballo hace 2 años y era muy resabiado. Para mí era 3 meses solo para tocar las orejas de este caballo. Gerade machst mit dem Seil, wollte er nur gucken. Logieren ein bisschen, lassen ihn ein bisschen laufen. Si quieres, tú te puedes acercar ahí dentro también. Y ella ahora va. Es que es un caballo joven, de 3 años. Y ahora lo estamos domando un poquito. Vamos a enseñarle ahora que vaya de paso, trotando, que encuentre el equilibrio natural. Y eso se hace del suelo, no de montar. ¿Es difícil? Dura tiempo, pero el caballo va cogiendo confianza y entonces ya la comunicación va muy fácil. Y después cuando lo montas, ya las mismas reacciones, los mismos señales que haces del suelo, también lo haces de arriba, montando. Y para el caballo es una lesión muy, que aprende todo muy fácil. Están más fijados cuando trabajas con ellos en el suelo que de cuando estás montado. Y también con la dominancia. Un caballo se domina del suelo y no de estar sentado arriba. Y cuando tiene, por ejemplo, esta chica ahora se llama Sonia y ella ahora es el caballo dominante. El caballo tiene que respetar a ella. Es una cosa de seguridad, que el caballo siempre tenga distancia a ella, porque tiene 500 kilos un caballo. Y por ejemplo, si se acerca demasiado, es peligroso para ella. Así que el caballo tiene que aprender a respetar a ella. Esto es lo más importante cuando trabajo con los caballos, el respeto. Siempre van hacia adelante, porque son caballos, son desde ya siglos, animales que escapan. Y cuando van hacia atrás no pueden escaparse, así que están en una posición muy mal para ellos. Prefieren ir 20 kilómetros o más en vez de ir pasos hacia atrás. Y por eso, si hacen algo, por ejemplo, que no han hecho bien o que, por ejemplo, son demasiado fuertes, los dejas ir hacia atrás 1 o 2 pasos y entonces están en la posición muy bajo en dominancia. Y tú estás en la posición muy alta en dominancia. La dominancia es la cosa más importante. Thank you.
sin montura, ¿no? ¿Por qué? Porque es cómodo. ¿Es mejor que con esto? Depende del caballo. Esta es como un fauteuil, como una silla. ¿Como una silla? ¿Muy cómodo? Sí, muy cómodo. Como ver televisión.